Bueno, pues por aquí nos están cocinando algo mis hijas. ¿Qué nos traen cocinando? A ver, vámonos a la cocina. Aquí hay queso. Por lo mientras hay queso. A ver, mis amores. Tortas de milanesa. Una torta de milanesa nada más. ¿Qué tal? Por acá tiene la milanesa bien lista. Ándale. Ándale, papá. Y por acá mi niño se está peleando con el pedazo de carne. ¿Sí, hijo? Y esta es la mía. Y esta es la mía. Aquí están las papas. Papas a la franchiu. ¿Qué tal? Ah, la ketchup, ándale. Y por aquí ya están preparando una. Ahí está la carnita. Aguacatito. Mayonesa, queso. Queso fresco. Este, jamón. Ese ya parece torta cubana, ¿verdad? Y pues nada mal para hacer el primer día aquí. Faltan dos personitas muy apreciadas por la familia. Ricky, ¿extrañas a tu mamá y a tu hermana? Dice que no, miren, dice que no. Ya se sacudió, dijo que no. Ustedes lo vieron. Pero dice, tengo hambre. Y está esperando que caiga algo. Miren cómo está el día. Lluvioso. Pero... Buenos días, ya son las 7:30 y pues ya me voy a trabajar. Feliz martes. Ojalá y tengan un buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Por aquí saludándoles en este día, martes 26 de marzo. Por aquí andamos, chicas, chicos, ya vamos de salida. Ahorita no les grabé cuando me levanté, recién me levanté porque me estaba bañando, me arreglé y les hice un en vivo maquillándome. Ahorita estoy calentando la camioneta. Híjole, ¿qué es estándar? Uy, ustedes saben, estas camionetas casi no las maneja uno lo estándar. Y a ver cómo nos va. La estoy calentando. No me acuerdo si se pone... Creo que se pone neutral para dejarla calentando. Y ahorita estoy esperando a Wendy, a mi suegro que vengan. Vamos a ir a almorzar a Guanímaro. Una riquísima birria. No le quiero soltar el freno, no sé. No me acuerdo. ¿A qué les digo? No me acuerdo. Sí, en neutral. A ver, déjenme. Ya, sí. Sí, ya le puse neutral y ya. Ya se quedó este ahorita en lo que se calienta. Ay, dejen ver el vidrio que se ve bien sucio. A limpiar la puerta. ¿Eh? La puerta. Que se caliente un poquito. Y ahorita ya para irnos. Le madrugamos, chicas. Le madrugamos. Les digo que acá necesitas madrugales si quieres que te rinda el día. Si no, pues duérmete, como tú quieras. Pero sí. Sí le madrugamos. A las 7 pelé el ojo, chicas. A las 7. Y me tardé como un ratito en la cama y dije, no, ya estuvo. A las 7:30 me paré a bañar. Con harto frío. Porque las mañanas amanecen frías. ¿Eh? Ya voy, no me grites. Ya voy. Esta niña. Reversa, espérenme. Sí, le puse reversa. No le puse reversa, espérenme porque no la hallo. Dejen acordarme. Pues aquí vamos llegando ya a la birria. Sí, está de sobra estacionamiento. Sí. Es que no es difícil. Sí, hay lugar para que te parques. Sí. Aquí vamos. Vamos llegando a la birria. Vénganse a la birria, chicas, chicos. Ándeles. Acompáñenos a almorzarnos una rica birria. El perrito. Aquí está
está la birria con tortillas recién hechecitas, su chile en vinagre. Acá están haciendo las tortillas, así que con permiso, y yo me voy a tomar un cafecito bien calientito. ¿No ponen mole extra? Aquí andamos en la plaza, creo que está borrosa, a ver que se enfoque. Aquí andamos en la plaza, venimos a comprar unas flores. Miren, acá está el templo. Dejen ver si se enfoca bien. Se enfoca bien. Y aquí llevamos los limones para la carne seca. Y Wendy aquí lleva otra canasta. Está bien bonita la canastita de flores. ¿Somos atrás? Atrás, sí. Aquí está la tumba de mi papá. Y detrás de sus florecitas. Ya nos vamos. Vamos a ver a mi suegra. Y pues aquí está. Aquí descansa mi papito. Falleció en el 92. Le vine a dar su vueltita, a acompañarlo aquí un ratito. Y le traje sus florecitas. Vénganse para acá, vámonos para acá. Acá también está la tumba de mi abuelita, de mi abuelito. Voy a darle una pasadita acá nada más a la tumba de mis tías. Y de mi tío también. Está para este lado. Este es el panteón de Guanímaro, municipal de Guanímaro. Miren, aquí está. En este está mi tía, mi tío. ¿No hay dos aquí? Sí. Mi tía Pilo y mi tío Alfonso. Y aquí está mi tía Tinita. También se llamaba Ernestina. Como yo. Nomás que a ti te pusieron ese. Sí, se equivocaron. Y mi abuelita, mi abuelito, aquí. Aquí están también, mira. Bueno, ya nos venimos para acá, para el panteón nuevo. Este es el panteón nuevo que está a un lado del panteón antiguo, el que está a mano derecha. Voy a ver si hay agua aquí en la pipa para la maceta, para las flores. Ay, no hay bote. No hay botecito para ponerle agua. Es que ya sí tenían botecitos y aquí no tienen. Vamos a ver aquí en una macetita de estas. En una de estas me llevo el agua. Andamos, miren, ya le pusimos sus florecitas. Ya ahorita nada más les vamos a poner más agua. Y ahorita los árboles que estaban aquí, que daban sombra, ya se secaron. Sí da un poquito de sombra. Está el solecito, chicas, caliente. Ya andamos aquí en el terreno. Déjenme pongo la gorra porque sí, el sol cala mucho y uno nomás anda con la cara bien arrugada. Me voy a poner la gorra. Y ahorita les muestro. Pensé que andaban los peones, ay perdón, pero yo creo que se fueron a almorzar. Pensé que andaban trabajando los peones acá, pero no andan. Vámonos, le voy a estar dando para allá. Y ahorita les muestro, quiero ver, ando checando, ay la doña campesina. Vine a echar una vuelta porque quiero checar cuánto les falta por limpiar. Es que mi esposo trae unos peones limpiando el terreno. Agárrense porque se me caen. Trae peones y quiero ver a ver qué tan avanzado van. Ahorita les muestro, dejen ver porque aquí no puedo mostrarles que acá está muy de subida. Ay, ay, ay. Y yo traigo camioneta estándar y necesito poner bien.
poner bien las manos en la palanca y en el volante y en el freno, en el clutch, ya saben. Pero ya le agarré la onda, no se apuren. Ya le agarramos la onda, ahorita en cuanto la prendí, sí, como que, ay caray, dije, y ahora, como que no le hallaba, pero ya ahorita recordé mis viejos tiempos. Ya andamos recordando viejos tiempos del manejo, de la manejada. Y aquí andamos, mirando el terreno, dándole una vueltita, y ahorita ya nos venimos de allá del panteón, nos venimos para acá. ¿Qué nos queda por el camino? Pues dijimos, vamos a darle una vueltita, porque si quiero mirar, y mi esposo yo sé que va a querer también fotos, video. Va a decir, te mandé y no me sacaste las fotos, y no me sacaste los videos. Nada más que hoy sí trabajó él ya, y pues ahorita no. Se las voy a guardar ahí ya después que las mire, ya cuando llegue de trabajar. Y si le faltó algo que grabarle, pues ya después me vengo otra vez mañana y le grabo lo que le falte. O me vengo a mostrarles cuando andan trabajando los trabajadores, porque ahorita no están. Déjenme checar aquí el asunto cómo está. Déjenme quitarme la bolsa. Esta bolsa que anda cargando bolsas aquí. Pero sí está caliente, chicas. Está el clima ardiente. Ardiente está la cosa. Vénganse. Acompáñenme. Vamos a darle una vista por acá, una vueltita. Para mostrarles. Bueno, chicas, pues ya me espero un ratito y no han llegado. Son las 11. Yo creo que mañana me voy a dar otra vueltita, pero así se ve el panorama aquí alrededor. Ya nos vamos porque está bien ardiente el sol y no se aguanta, apenas para venir como a las 8 o 9 de la mañana, que no haya sol. Ahorita está bien. Ayuda un poquito el vientecito que está haciendo. Un poquito que ayuda. Miren, no sé si les he platicado que este árbol es un fresno, creo que se llama. Ese árbol tiene muchas historias ahí de cuando éramos niños. Siempre veníamos, nos subíamos hasta la punta. En ese tiempo, en aquel tiempo, estaba bien verde, bien bonito, y ahorita pues ya está viejo, ya tiene muchísimos años. Pero tiene muchas historias ese. El fresno, y acá está el pozo, que era donde nos bañábamos. El pozo, por ahí tengo unas fotos del pozo, que allí nos bañábamos. Está hondo, se ve así, pero está bien hondo. Nos metimos a bañar ahí. Hay muchas historias aquí en este terreno. Acá arriba había mucha nopalera, pero ya se limpió y se puso agave, pero era una nopalera hasta arriba. Si ven ahí, como eso, son los nopales que tumban todo eso. Y bueno, ya vámonos, porque hace mucho calor. Vámonos. Aquí Betty ya hizo el arroz. Me estoy haciendo espagueti porque yo quería espagueti. Tiene allá el repollo. Piqué los bell peppers. No me acuerdo cómo se llaman. Chile morrón, creo. Y aquí está el bistec. El pollo ya lo cociné. Vamos a comer fajitas.
Y acá tengo los quesos para el espagueti. Y nada más, el resultado final. Y allá estoy haciendo el queso. Y Tony ya olió a comida. Y aquí ya está mi espagueti. Mi platillo. Betty está haciendo los frijoles. Y todavía en pijama. Y los niños ya están comiendo. Mmm, ¿no te gustan los chiles? No chila. Ya llegué de trabajar y miren que mis hijas ya me tienen lista aquí unas fajitas de bistec. Y miren atrás y me hicieron mi guacamole. Y unas tortillas de harina también me prepararon, hija. ¿Por qué está? It's burning. No. Cuidado que se queme, hija. Y pues, ¿qué más? Pico de gallo, guacamole. Pero pues vamos a comer, vamos a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Huele bien, hija? Ya. ¿Quién fue la del sazón? Yo, ¿sí? Ojalá. Sopita, frijoles. Betty hizo la sopa y los frijoles. Betty hizo la sopa y los frijoles. Hey. O yo hice los frijoles ayer, nomás los calentó. Sí, pues. Pero ella los cocinó. Hey. Muy bien, pero. ¿Ya? A ver, deja probar. Fajitas. Muy sabroso, ¿tienes, amor? De nada. Así de que tu mamá se puede quedar otra semana más, ¿eh? Ay, no creo. Ya me estoy cansando. Y ya son como las 8:30 y les cuento que Tony me puso a hacerle unos noodles que desde ayer se le antojaban y le dije, pues, ok. Pero yo creo que aquí se va a terminar el video porque ya después me voy a bañar y a dormir. Mañana miércoles tengo que trabajar y después ahora sí voy al gimnasio y a la casa. Y pues adiós, ojalá les haya gustado el video. Y si escuchan ese ruidazo, mi papá sigue con el piso. Sigue poniendo el piso allá en el cuarto de los niños. Adiós. Les cuento que ya llegamos al rancho de regreso. Pero creo que me dio el mal del puerco. Créanme que tengo una flojera. Pero vamos a enlimonar la carne porque quiero llevar carne seca y se necesita su tiempo para que se agarre el jugo de limón y ya después tenderla al sol. Lo bueno que estos días nos ha estado haciendo días bonitos. Aquí ya tengo la carne. Vamos a enlimonarla. A mí seguro ya está picando, partiendo los limones. Y vamos a hacer nada más 5 kilos, porque ya después si venimos en diciembre, pues vamos a volver a llevar. Aquí está, se mira así, pero ya después que la secan, queda como la mitad, queda poquita. Pero con esta tenemos para unas enchiladitas, para algo, una cecina dorada con chile del molcajete, con esta tenemos. Así que vámonos, si nunca has enlimonado carne, por aquí te voy a compartir. No es nada del otro mundo, es súper fácil, pero queda muy deliciosa. Tenemos un aguamanil grande. Le voy a estar agregando sal para que se vaya deshaciendo con el jugo de limón. Acá ya están los limones. Puede ser limón del que tú quieras, con semilla, sin semilla. Vamos a estar exprimiendo bastante jugo de limón para bañar la carne y ya después la vamos a dejar reposar ahí. Y hasta otro día se tiende en el sol para que se seque. ¿En un día verdad que sí? Sí. ¿En un día? Sí, digo que lo bueno es que el sol está bien y no está lluvioso, ¿sí, no? Sí. En un día queda bien seca, ya después le dejo nomás, ya después espadaza de tan seca. Sí. Es bien difícil exprimirlos con este, como es de plástico. Yo tengo uno de fierro y está más fácil con el uno de fierro. ¿Qué es la diferencia? Se perdió. Vamos a fijar.
Miren, me agarré otro exprimidor de fierro. ¿Ese exprime mejor? Uy, sí. Esto sí exprime bonito. Tenía este y le estaba dejando mucho jugo. Le está dejando mucho jugo a los limones. Pero con este de volada en un ratito, vamos a exprimir. ¿Ven? Qué suave. Y bueno, que tienen mucho jugo los limones. Vamos a limonar la carne, chicas. Aquí ya tengo todo el jugo de limón con sal. Y acá tengo la carne. Aquí les voy a estar hablando a los dos lados porque estamos en vivo por acá y por acá estamos grabando. Aquí está la carnita, miren. Ya les muestro cómo va a ser este proceso, chicas. Ahí está, bocina me estorba. Así. Así. Acá tengo la carne. Así es como yo lo hago, chicas, pero ya como ustedes la quieran preparar, a nosotros así nos gusta hacerla. Y voy a estar metiendo la carne en el jugo de limón. La meto así. Y ahí la voy a ir dejando un ratito. Un ratito la dejo reposar aquí en el jugo de limón y ya después la voy a estar pasando para acá. Así es como hago la carne seca y se deja toda la noche reposar. Y ya otro día se va a poner a secar. Y ya mañana les muestro el proceso, ya cuando la ande tendiendo los tendederos y ya cuando la quito, la dejo todo el día desde la mañanita, la carne se va a poner en los tendederos. Ya cuando salga el solecito, pues que ya esté tendida. Vamos a dejar un ratito que repose ahí en el jugo de limón para ponerla aquí en esta charola, en este molde, no es molde, es como un... aguamanil, digamos, es un aguamanil. Miren, la carne ya está grisecita, así que la voy a ir extendiendo y la voy a ir pasando para acá. Miren, como quiera, aquí se le va a vaciar el jugo de limón. Ahí se va a quedar toda la noche con el jugo de limón. La vamos a ir poniendo extendida. Y pues como no es mucho, chicas, en un ratito esta carne está... En un ratito está lista porque no es mucha. ¿Saben qué? Yo soy, no sé si a ustedes les guste, pero yo soy bien así. A ver, díganme si alguien ha probado la carne así como en limonada, cruda, en limonada. Ay, a mí me encantaba cuando estaba chiquita que mi mamá hacía así la carne, le arrancaba pedacitos y me la comía así cruda. Nada más curtida con limón. Bien buena, nos encantaba la carne así. Y créanme que estoy haciendo esta carne y se me está haciendo agua la boca. ¿Alguien la ha probado así? En limonadita. Ay, no, bien buena, bien acidita. Y así va quedando, miren, así. Así va quedando. Así mero. Así va quedando la carnita, chicas. Miren, pues aquí vamos saliendo del rancho. Vamos rumbo a Guanímaro. Les voy a ir mostrando aquí el camino para que vean cómo se mira. Por este lado tienen agave, miren. Deja cambiar la velocidad. Para que vayan viendo el panorama, miren qué bonito.
vegetales. Por aquí por unos lados tienen trigo. El sembradío de girasoles que les estaba mencionando en el en vivo. Para allá, miren, allá hay girasoles. Se escucha con el viento. Me vine especialmente para mostrarles los girasoles. No sé de quién será este terreno de girasoles, pero está tan bonito. De la carretera se mira hermosísimo. Miren nada más. Y andan regando. ¿Quién tiene memorias de esto? Yo. En la casa así regábamos y nos bañábamos aquí en esta regadera. Se bañaba uno bien a gusto y luego con este solecito el agua bien calientita. Miren qué bonito. Sembradío de girasoles. Miren qué belleza. Por aquí, si la persona que sembró esto mira los videos, pues acá anduvimos grabando un videito. Está muy muy bonito. Miren nada más, hasta el fondo cómo se ve. Pues ya vamos de regreso. Miren, aquí a mano izquierda está la deportiva. Es la deportiva a la que siempre veníamos mi mamá y yo en las tardes a caminar, a dar la vuelta. Y aquí a mano derecha está como una bodega con puerta azul. Ahí más abajito estaba nuestra casa y esa es la bodega. Sí, miran ahí, ahí mero. Aquí está el hospital, en este lado. Aquí andamos, ya llegamos de Guanímaro de comer. Estaban tan buenos los tacos, pero no quise comer tanto porque ya ven que ayer traía dolor de estómago. Dije, no, no me voy a llenar mucho porque ya después van a ser los dólares al rato de panza. Iba a pedir más, pero dije, no. Ahorita vamos acá con Julia a ver si tiene raspados. Parece que sí tenía. Y les muestro en la placita de aquí, del rancho. Para las personas que no han venido, uy, hace añísimos, así se mira la placita del rancho, bien bonita que la tiene. Miren los árboles bien verdes, el kiosco. Sí. Qué bonito, miren,
Bien bonito. Qué rico raspadito. Miren, Kevin ya está bien bañadito y ya son las 8:30. Y aquí me voy a despedir del video porque ya me voy a bañar y pues me voy a alistar para dormirme. Ahora que tiene sed, Kevin no para de comer. Pero ojalá les haya gustado este vlog el día de hoy. No sé cómo lo va a contaminar. Ah, miren las paletas. A ver, ¿ya están? ¿Ya están? ¿Sí? ¿Qué sabores son? ¿Nomás es una? Mira. Only una for me. ¿Nomás una para ti? ¿Qué sabor? Raspberry lemon. Yummy. Y pues, adiós. Hasta la próxima.